Buenas chicas y chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a American Track. Y en esta ocasión os vengo a presentar mi nuevo camión. Como podéis ver, el Volvo VNL 670, su versión con el skin en blanco. En blanco con la chica, el guerrero en la parte de delante y la chica en el lateral. Ahí detrás de lo que es la cabina, lleva los escapes y demás. También lleva un tatu, que no sé si nos va a dejar verle, no nos va a dejar verle. Vamos a intentar poner la cámara a cero. Un segundo, por fin. Vamos a ver si podemos. Os puedo enseñar. Ahí lo veis. El vikingo de Volvo. Y bueno, pues ahí veis el camión en sí. La verdad es que es muy muy bonito. Está en el workshop, pues si alguno le interesa. Está en el workshop. Ahí lo podemos ver. De morro. Con todos sus focos encendidos. Parte izquierda, parte derecha. Y por dentro también, pues como podéis ver, es muy bonito. Tiene un interior muy, muy sofisticado, muy guapo. Tiene también parte trasera con televisión, microondas, asiento, mesa y demás. Ahí podemos ver la tele, microondas. Unas revistillas en la mesa con la taza y el café. Y nada, pues tenía preparado un viaje a... Lo diré. Llevamos vegetales congelados, 15 toneladas, desde Osnar, o sea, destino Osnar, y ahora mismo estamos en el centro, bueno, a las afueras del centro. Y nada, pues vamos a preparar esta ruta, la tenía ya preparada. Vamos a coger todas esas carreteras, ya que esto también lo tengo descubierto. Únicamente igual pasamos por aquí hacia allá. Bueno, igual me da, casi que igual me da. Nada, lo dejamos como estaba. Y nada, pues vamos a salir del viaje. Para que veáis cómo funciona el mod. La verdad es que para ser del workshop es una auténtica pasada. Bueno, no viene nadie, así que podemos salir. Pesa, lo que llevamos pesa, son 17 toneladas, pero 17 toneladas bastante... Vaya, ya empezamos. Bueno, no hemos mirado para girar, pero bueno, no venía nadie, así que hemos liberado. Bueno, ando un poco trabado con las marchas debido a, pues, a lo de siempre, a la falta de juego. Pero bueno, bien. Y nada, pues hoy que tenía un ratito, no mucho, pero bueno, un ratito, media horita o así, a ver si podía grabar este gameplay. De ATS, que hace bastante que no subo nada de ATS. Y ahora que estoy en vacaciones, pues la verdad es que poco tiempo, menos que trabajando. Yo en casa, los niños en casa. Con los niños no hay quien grabe nada. Con los niños es imposible grabar nada, porque como no callan un segundo, pues ya sabéis. Los que tengáis niños ya sabéis de qué hablo.
mejoraba porque este gameplay así de noche, la verdad es que de noche no me gusta jugar ni grabar gameplay de noche, pero bueno, tocó así y para aprovechar el tiempo para poder grabar, pues he decidido hacerlo así. Y de nada, vamos a llevar, ¿qué llevamos? Pues ya se me olvidó, vegetales congelados, 15 toneladas. Pues vamos a llevar esto hasta Osnar. Nos quedan ahora mismo 7 horas de viaje, unos 280 millas. Y bueno, ahí vamos un poquito por encima de la velocidad permitida, pero que en realidad no vamos tan mal. Vamos a ir detrás del compañero este, que parece que va a buen ritmo. Va a buen ritmo, pero va a la velocidad que quiera, así que vamos a tener ahí detrás. Para no tener ninguna multa, a este porque frena tanto. Ah, que es que aquí está atrás. Bueno, hijo, pues vete a 30, ¿no, macho? Es que, joder, me has pegado un frenazo. Menuda clavada de frenos que me han metido. Y bueno, pues en el anterior, o sea, en este perfil tengo camión con Kenworth. Perdón, el Peterbilt. Tengo un Peterbilt también de la workshop, todo tuneado y demás, preparaba tope. Y bueno, pues decidí descargar este por probarle y la verdad es que me gusta mucho, ¿eh? Me gusta un montón, va muy fino y da gusto jugar con él. No es que haya hecho nuevamente muchos viajes, pero los pocos que he hecho me ha gustado mucho el manejo. Tiene también su pedazo de GPS ahí que ayuda bastante. Y bueno, de gasoil y demás no chupa demasiado, veo que tiene un consumo bastante normal. Y lo que sí le veo, pues que las marchas altas, de la 14 a la 18, pues es que cuesta meterlas porque son como muy largas, entonces el camión necesita coger carrera para tener esas velocidades en Canadá. Pero bueno, en principio se comporta muy bien. Vamos ahí a una velocidad normal. A ver si podemos engranar la 18, lo que pasa es que nos vamos de velocidad. Ahí estamos con la 18. Vamos a mantener ahí la velocidad de 58. A ver si no nos multan, yendo a 58, aunque vamos un poco por encima, pero estamos dentro del límite. Y nada, pues aquí ando con el ventilador, porque se carga el salón de calor, y la verdad es que hoy está el día bastante, bastante malote aquí en Cantabria. Pero bueno, bien. Mira, ganancia de 10.409 de Emily. Bueno, pues bien, Emily. Algo es algo. 10.000 euritos que nos has embolsado a la empresa. Ya tenemos 322.702. Pues muy bien. Pues habrá que empezar a comprar algún que otro camión.
para hacer crecer un poco la empresa. Bueno, veo que vamos a hacer todo el gameplay de noche. Bueno, va avanzando el tiempo, son las 4 de la mañana ya. No me gusta, es que no me gusta, pero bueno, coincidió ahora sí. Ya os digo que podía haber descansado y haber hecho que el gameplay fuera de día, pero al final, digo, en lo que puse ya una cosa y la otra, al final se me va el tiempo y al final no puedo grabar. Vamos a poner como una externa para ver un poco el golpe de fuera. Ahí le vemos. Tenemos que ir al resto. Digo, a ver si ahí tenemos que. De momento no tenemos que esquivar nada. Vamos a bajar un poquito de marchas, que esto se nos queda. Se nos queda ahí en un querer y no poder. Metemos la 17ª. Nos quedan 129 millas. Esto ya chupado. Seguimos con el límite de 55 millas. Pero no, aquí va a cambiar. Sí, cambia de 40. Hay que bajar la velocidad. Se nos cierra el semáforo. Aunque bueno, como vamos para allá, creo que nos va a dejar. Creo que nos hemos abierto poco y hemos pegado con la caja en el interior. Tal cual. Bueno, ya está casi amaneciendo, son las 5 de la mañana. Menos mal que la segunda parte de la ruta la vamos a hacer de día. Estamos ahí punteando el sol, ya está ahí la luz del día. Vamos a minar un poco la velocidad, que vamos un poco rápidos para ir por el pueblo. Rice and Burgers, ahí está. Aquí hay que girar a la izquierda, a la derecha, perdón. Vamos a abrir el horizonte para no pegar con la caja. Ah, ahí lo pegamos. Ahora he pasado de 14ª. A ver, este no lo va a dejar salir, sí, claro que sí. Tengo por ahí otro mod pendiente de usar, no sé si lo usaré en este perfil o en el que tengo para jugar online. Porque la verdad es que es un K108, un World K108. Es una auténtica pasada de camión, pero bueno, la verdad es que ahora estoy bastante contento con el Volvo. Y me gustaría pues seguir haciendo un poco el perfil con este Volvo.
Que ese K108 ya os digo que le probaron el otro perfil que tengo y la verdad es que va bastante bien. Vamos a mejorar un poco. Vamos a mantener ahí la velocidad, que mire por dónde van Charlies. Hasta luego, Charlies. No la vayamos a liar ahora, que ya nos queda poquito. Apenas 77 millas ya estamos ahí. Bueno, tenemos que salirnos en esta. No encontraba la marcha correcta. Vamos a ver si por allí no viene nadie. No sé si venía o no venía. Por aquí nadie, por aquí nadie. Venga. Otros Charlies por ahí. Bueno, ya me está pegando el sueño en el juego. Y en la vida real también. No es que haya madrugado, pero vamos a apagar. Pero vamos a mantener posición puesta, ya que es un fallo que le he visto a este mod. Veis, con la luz del sol se ve bastante bien el cuadro digital, pero en cuanto le pega la sombra, soy incapaz de ver lo que pone en el cuadro digital. En cambio, si pongo la luz de posición, pues sí, lo veo y lo distingo. Bueno, aquí hay un pequeño desvío, un poco raro. Un poco raro, ya que los dos carriles son para lo mismo, pero con la diferencia de que ese se va por allá y este va a nuestro destino. ¿Cómo vamos de velocidad? Vamos bien. Vamos bastante bien. Veo que tenemos que dormir, así que en cuanto descarguemos el viaje, sí, ya sé que tenemos que ver. Vamos a ponernos en 55, que es el límite, para que no nos multen ahora, que queda poquito. Las 8 de la mañana, un sol espléndido, aunque alguna nube sí que hay. Grados Fahrenheit. Cuidado que me voy, que si no se puede uno despistar, lo más mínimo. Bueno, tenemos que tomar esta salida, así que a ver si no la liamos como antes, que me lié a dar botones y me quedé. Estás empezando a cansarte, esto se pone oscuro, ¿eh? Venga, vamos. Vamos a darle un poco de caña, a ver si llegamos al destino, que lo tenemos ahí, y podemos descansar un poquito, que lo vamos a necesitar.
Bueno, el destino lo tenemos ahí mismo ya, así que venga, vamos a ver. Descubierta Osna, perfecto. Vamos a ver, vamos a ponerlo en lo difícil. Me imagino que nos mande a colocarlo aquí, donde siempre, vamos. Para ellos es lo difícil. Lo sé, que tenemos sueño, sí. Y metemos aquí un poco el morro, sin tocar el muro, y con el mismo vamos hacia atrás. Vamos poquito a poquito, girando, sin marcarnos demasiado. Ahora ya podemos quedar un poco más, pero ya hay que volverle. Un poquito más. Bien, ahora ya volvemos todo. No, que falta girarle un poquito más, porque no vamos bien calado el muelle. Y ahora, sí señor. Bueno, pues hemos llegado al destino. Bueno, ahora podéis ver, pues vamos a quitar el remolque. Ahora hemos descargado del todo, no nos han dado el logro. Ahora sí, descargo desactivado. Ahora sí, venga, bajando para poner el trailer. Ahora sí. Bueno, hemos llegado tarde, no me digáis por qué. Se ve que el tiempo que perdí enseñándoos el camión y demás. Pero bueno, no pasa nada. Os voy a enseñar el camión. Bien. Aquí donde le pegue bien el sol. Ahí está. Para que lo veáis bien de cerca, la verdad es que es una auténtica pasada. Una auténtica pasada. Recomiendo este mod, que ya os digo que está en el workshop. Mirad que faldones bien bonitos. Lo que os decía del vikingo. La serigrafía de Volvo ahí. 6 tubos de escape. Luces. La barra de arriba. Todavía se le pueden poner una que otra cosilla más. Y la verdad es que es bonito. Es muy bonito el mod. Muy bonito. A mí la verdad es que me gustó bastante y estoy muy contento con haberlo descargado. Una descarga gratuita en el workshop, como os digo, y está muy bien. Así que nada, vamos a ver si tenemos por aquí cerca un sitio donde descansar, porque necesitamos descansar, pero ya. O sea, lo más cercano es aquí. Oh. Todo hay que ir a descansar. Vamos a ir a descansar. Y allí mismo en el descanso voy a cerrar el gameplay, ya que no tengo tiempo para mucho más. Un gameplay cortito, al final van a ser media hora, un poco más. A ver si nos deja pasar este compañero. Sí, me voy a dejar. Y vamos a dormir allí tranquilamente. La gasolinera, no creo que haya icono de descansar. ¿Dónde va este? ¿Dónde vas, mamón? No veo icono de descansar en la gasolinera, así que creo que no se va a poder en la gasolinera. Bueno, ahí veis el Volvo desde fuera. Bonito, donde los haya. Creo que era por aquí. Por aquí. Esto que es un atajo.
Vaya carrerucha. Hay que ir todo gritado, todo hecho una mierda. A ir a un hotel. Bueno, hecho una mierda. Ya quisieran muchas carreteras de pueblo ser así. Hay asfaltadas. Bueno, está medio en obra. Se la ve con balizas todavía de obra. No sé dónde vamos a parar aquí, pero bueno. Bueno, pues esto es un área restaurante con área de servicio. Bueno, esto se acabó. Aquí, que lo hemos dejado atrás. Para. Ahora que nos vamos. Vaya vistas que hay aquí. Vamos a darnos la vuelta. Y a ver si podemos hacer aquí la captura, ya que no la hemos hecho. Es muy bonita esta captura aquí, con el Volvo en la mar de frente. De frente no, de fondo, perdón. Bueno, pues así podría valer. Bueno, pues vamos a ir aquí al área de descanso, que por lo visto es aquí. Aquí, vale. Pues nada, vamos a descansar aquí. Vaya, hombre, ahora se quitó. Vale, pues tiene que ser aquí. Bueno, pues nada, chicos y chicas, bienvenidos y nada, nos vemos en el siguiente gameplay, si queréis, por aquí andaremos y nada, os espero a todos. Yo voy a descansar y con las mismas a dormir un poquito que lo necesito. Venga, un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.